Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua, y hoy tenemos un tema muy bonito, un tema muy interesante, un tema que se está comenzando a aplicar esto en muchas academias, colegios, diferentes institutos, pero también lo están recomendando bastante muchos psicólogos, terapeutas, pediatras, el hecho de realizar actividades extracurriculares con los niños, y en las cuales una de ellas puede ser el yoga infantil. Es por eso que hoy tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Rebeca Cuadra Orozco. Ella es instructora de yoga certificada, para hablar un poquito acerca de los beneficios y la importancia de que los niños puedan realizar yoga. Pongamos mucha atención, si usted tiene sus dudas, si usted tiene su incertidumbre, o usted ya lo está llevando a cabo con su hijo, pues qué mejor que ponga mucha atención acerca de este tema. Buenos días, Rebeca, bienvenida. Primera vez que nos acompaña, entonces entendemos, no se preocupe, es normal, es habitual, más cuando estamos en vivo. Pero Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos están viendo y a todas. Okay. Mucho gusto. Contanos, Rebeca, un poquito de esta parte. ¿Cuánto llevas vos en el yoga, Rebeca? Coméntanos. Aproximadamente 10 años. Oíme, ¿qué te instó a certificarte? Porque mucha gente practica yoga, pero se quedan en la práctica, no en el también lo que reciben el dar. Lo aplican en su cotidianidad, en su día a día. En tu caso, pues vos te has certificado, te has especializado, y esto lo aplicas también ahora en el segmento de niños, que es muy importante. Coméntanos. Sí, bueno, tengo mi certificación de 500 horas. La realicé en Bali, Indonesia. Sí. Y bueno, lo que me llevó a certificarme fue la curiosidad. Okay. Para profundizar mi práctica también. Okay. Empecé a estudiar y me empezó a gustar y me pareció muy interesante lo que es la filosofía. Claro, empecé por la parte física, creo que como todas las personas que empiezan a hacer yoga, pero luego me empecé a profundizar más en la práctica hasta llegar a certificarme. Ok, entonces, oíme, y primero no lo hiciste en la vuelta de la esquina, o sea, te fuiste hasta Bali. Sí, me tuve que ir al otro lado del mundo. Imágenes tuyas de cuando estabas en esta certificación, creo, porque está viendo ahí un certificado. Sí. Y gran experiencia. Me imagino, no solo el hecho cultural, el hecho también de la infraestructura, el hecho también del aprendizaje y sobre todo de las horas de vuelo, que también son muy interesantes para llegar a Bali. Bueno, comentanos, Rebeca, ¿cómo se puede aplicar el yoga en los niños? Porque miramos imágenes y vemos también que esto no solo es el hecho de instruir a llevar a cabo una técnica o una pose, también juega bastante el ambiente, el entorno, y vemos ahí algo muy colorido, miramos una lona muy colorida. Esto es parte para inducir a los niños a que, como lo hemos dicho y ya muchos años se está llevando a aprender jugando. Por favor, coméntanos. Sí, bueno, la metodología que se utiliza en el yoga para niños tiene que ser muy lúdica y muy atractiva para los niños. Entonces se empieza con las posturas, que cada postura tiene un nombre adecuado para los niños, ya sea nombres de animales, nombres de planta, y todo tiene que ser en forma de juego. Se fomenta mucho la imaginación, que eso es algo que vamos perdiendo. Sí. Conforme vamos creciendo. Y también se va reprimiendo un poco en el ser humano. Entonces, en las clases de yoga tiene que ser todo muy creativo, se cuentan historias, canciones, también siempre para fomentar y motivar al niño. Se trabaja con la autoestima también, y también se trabaja a nivel psicológico. Estamos hablando que son varios puntos que obviamente muchas veces se requieren que los niños trabajar, fortalecer la autoestima, el amor propio. El que le ayuda a canalizar muy bien las energías que puede tener, esa agilidad, esa destreza, esa gran capacidad de energías para poder obviamente hacer diferentes actividades, pero que no lo saben canalizar muchas veces. Entonces, esto le permite el poder canalizar, ya lo decías vos, en las diferentes técnicas y posturas que realizan o las diferentes actividades. Pero también mencionabas que esto le ayuda a su desenvolvimiento, a su crecer. Entonces, esto se puede aplicar también para niños que han sido diagnosticados con síndromes de diferentes tipos de síndromes, o
que puedan tener una condición física, la cual no les permite hacer unos movimientos, pero sí les permite hacer otros. ¿Todo esto va adecuado para su beneficio? Sí, el yoga es para todos. Ok. Para todos y para todas. No existe una restricción. Lo pueden practicar todas las personas. No importa la condición física. El yoga es una filosofía tan hermosa que se modifica al cuerpo de la persona, a las necesidades de la persona. Y esto el instructor lo tiene que ver para así hacer la modificación. Porque a veces creemos que no es para nosotros porque vemos a posturas que son muy difíciles, pero eso es solamente la parte física. Correcto. Hay otra parte psicológica, emocional, que trabaja el yoga también, que es muy importante. Y de hecho, dicen que es más importante que la parte física. Correcto, porque si vos tenés bien el alma, tenés bien el espíritu, lo físico pues se sana perfectamente. Pues, porque correcto. Es esa línea, cuerpo, mente y alma, y el espíritu para permitir. Sí, es la unión. Yo te decía al inicio, antes de empezar, que pues obviamente yo aplico técnicas de respiración por diferentes circunstancias, pues cosas que uno ha vivido, cosas que uno ha experimentado, una pandemia que pasamos, enfermedad y muchas cosas. Sí. En los niños, muchas veces, por las situaciones que se han vivido actuales, un encierro, que aquí no fue tan encierro, pero fue más enfocado desde su hogar cada uno, en mi caso yo sí hice un encierro. Pero los colegios pasaron a ser virtual, dejaron de ser presencial en su momento, ya todo está normal. Pero todo eso pudo haber causado diferentes acciones emocionales en los niños. Entonces, cuando vuelven a un ambiente que no estaban acostumbrados, aquellos niños que entraron en pandemia a una parte escolar y entonces tuvieron que estar 2 años virtuales. Mi hija 2 años virtuales y el tercer año ya estuvo, ahorita está presencial. Entonces es muy distinto. Entonces tienen que obviamente ayudarle uno a ellos. El yoga les permite el poder, vos decías no solo la parte física, vamos a la parte emocional. El poder ayudar a canalizar esas emociones, de poder tener un nervio, de poder llegar a un lugar porque no estaban acostumbrados a ver más niños, sino que estaban medio de una computadora. Sí. El poder expresarse con otros niños porque han una mascarilla, entonces no me puedo quitar la mascarilla. El temor, muchas veces eso conlleva un temor. El yoga les permite el poder ayudar a esto, al miedo, a canalizar mejor los nervios y no caer en un estado de pánico, que como adultos caemos. Obviamente los niños también, el que crea que los niños no sufren estas cosas, está equivocado. ¿El yoga les permite? ¿Lo que has hablado? Bueno, en el yoga hay una parte que se llama el pranayama, que son las técnicas de respiración, y también se le enseña a los niños, claro, de una manera diferente, modificada, con juegos, se les enseña las técnicas de respiración y también ellos se van haciendo conscientes de lo que son los diferentes tipos de emociones. Entonces, por ejemplo, si estoy enojado, ¿cómo voy a controlar mi ira? Les enseñamos que con estas técnicas de respiración, que son varias, ellos pueden aprender a controlar sus emociones, a combatir el estrés, a combatir la ansiedad. Que sufren los niños, el que crea claro que no. Claro que sí, todas las personas. Todas las personas. Vemos que ahí están haciendo, para ahí niños, ese es el parque japonés, creo, y vemos posturas que llevan a cabo. Esas posturas vos les ayudás, vos les decís con lo que hacen. Obviamente vemos que es como una forma de juego, porque miramos hasta una postura en la cual está un niño sosteniendo a otro niño, pues, o sea, en el aire, pues, que está el otro encima, en una postura como mesa, como banca. Sí. Esas son posturas que les enseñás, que les permiten el obviamente desestresar. Yo me acuerdo que hay una técnica, una dinámica que al inicio con los niños se pica bastante, que si están, a ver, griten, peguen grito, y se liberan de todo aquello que puedan llevar y después ya están como que más anuentes a hacer muchas cosas. Esas técnicas, eso que estamos viendo hoy, es lo que realizás con los diferentes talleres para niños. Sí, son formas de canalización, ejercicios de canalización. De las emociones negativas y de la, no negativas, porque en realidad las emociones son emociones,
sino que emociones que tal vez no nos hacen sentir tan cómodos. Ok. Entonces sí, en la parte física también intentamos, como te explicaba anteriormente, modificar que todo sea como un juego, para que ellos también haciendo esta postura en forma de juego puedan, porque cada postura tiene su beneficio. Sí. Y no solamente en la parte muscular, en la parte ósea, sino que también en la parte de los órganos internos. Cada postura tiene un beneficio para todo el cuerpo, para el sistema nervioso, para el sistema digestivo, etcétera. Es muy amplio, la verdad. Lo que pasa es que el yoga es una disciplina milenaria, entonces estamos hablando de... Sí, no estamos hablando de 10 años, 20 años, ni 100 años, estamos hablando de algo que se aplicaba ya de hace cientos y cientos de años en diferentes culturas y que obviamente pues, ha venido hasta parte de Occidente, pero esto era la cultura oriental. Exactamente. Qué interesante el aspecto que me imagino que estas técnicas es también con el enfoque como pasa para adultos, el que los niños lo apliquen en su hábitat, en su día a día, en su cotidianidad. Vos lo decías ahorita, las emociones son un reflejo que puede estar transmitiendo en ese momento el cuerpo. El enojo se manifiesta a veces en los organismos, que le puede dar dolor de estómago, le puede dar problemas estomacales, los nervios te pueden dar problemas estomacales. Entonces, el poder canalizar todo esto de una manera más adecuada te permite controlar también diferentes manifestaciones físicas. El estrés, ya lo decía, los niños se estresan cuando van a un lugar que no conocen, cuando van a un examen, cuando... Sí, pueden ser enfermedades sintomáticas. Enfermedades asintomáticas. Entonces, esta idea es que ellos sepan aplicar estas técnicas también en ese momento. No es que van a hacer algo raro, sino que puedan aplicar técnicas de respiración o el calmarse un momento para luego proseguir a la actividad que van a hacer. Ok, ¿a partir de qué edad? Y si tenés próximamente un taller que puedan llevar a cabo para que los padres de familia también conozcan y puedan también asistir, así como miramos esas imágenes en el Parque Japonés. Sí, bueno, es súper lindo porque yo he trabajado hasta con bebés. Entonces, con los bebés puede ser acompañado con sus padres. Y de ahí, bueno, he trabajado con niños de 3 años hasta adultos, ¿verdad? Entonces, es muy lindo porque el yoga no tiene una edad. O sea, tú también aplicas el yoga posparto. Porque tengo entendido que hay actividades para las mujeres embarazadas, tienen que pasar un cierto tiempo, hay que realizar otras técnicas, pero al nacer, obviamente la mujer embarazada puede sufrir de depresión postparto, entonces también tiene que saber canalizar eso. Y a los niños también hay que ayudarles de diferentes maneras, y se puede obviamente aplicar esto. Decías que hasta con bebé has estado, y con niños. Entonces... Y más o menos, por ejemplo, un taller, ¿cuánto dilata? ¿Cuánto es? Porque los niños, a veces hasta el tiempo les puede sofocar. Entonces, ¿esto más o menos cuánto dilata? Bueno, una clase para niños puede demorar de media hora para los más pequeñitos hasta una hora. Ok. Y por ejemplo, los colegios que estén interesados, porque vemos, creo que sea una actividad, no sé si es cumpleaños, colegio o una institución. Pero... ¿cuánto grupalmente pueden hacerse para, obviamente, que sea algo muy personalizado, que los niños disfruten, pero que también tengan a sus compañeritos? Más o menos, ¿cuántos son los grupos que aplicas, que lleva a cabo esto? ¿La cantidad de niños? Sí, la cantidad de niños. 10, 15, 20. Okay. La verdad, no importa mucho la cantidad. Bueno, tampoco van a ser 100, ¿verdad, Ned? Sí. Porque se necesitarían otros maestros de apoyo. Pero sí, generalmente 10 niños. Ok. Poder darles una atención más personalizada. Y que disfruten también. Oye, y también con esto, me imagino que a ellos se les dice ropa cómoda, se les dice que vayan, pues, que se busquen una colcha para poder aplicar alguna técnica. Todo esto siempre es como los adultos, solo que aplicado a los niños. Exactamente, sí, hasta pueden traer su muñequito, sus peluches, con eso. Hay una técnica muy bonita, una técnica de respiración, que ellos se colocan un peluche en el abdomen y entonces van respirando, inhalan y van viendo cómo el peluche va subiendo y va bajando, para que ellos tengan conciencia de lo que es la respiración.
No, y qué precioso, porque obviamente eso les ayuda a... Muchas veces los niños buscan su lugar seguro, ellos conocen cuál es su lugar seguro. Entonces esto también, pues, estamos viendo que el peluche puede reflejarle la seguridad, la tranquilidad en su cuarto, su habitación, su cama. O, decías vos al inicio, el trabajar la imaginación. Y ya lo mencionabas también, nos decía, de que obviamente como adulto vamos perdiendo esta parte de la capacidad de asombro, que un niño agarra una hoja, juega, disfruta con esa hoja e inventa muchas cosas. Nosotros como adultos agarramos una hoja y no le damos sentido, ¿por qué estamos jugando con la hoja? Solo buscamos el por qué es la hoja, para qué sirve y su función, pero no la disfrutamos. Y eso lo perdemos, no es que no la buscamos, eso lo perdemos con el tiempo. Y lo bonito de esto que vos lo has mencionado es que le permite que el niño se mantenga, juegue, disfrute, goce, imagine, su creatividad vuele y que le permite soñar. Ok, ¿tenés próximamente una actividad que este pueda, o cómo aparecer en redes sociales, números telefónicos para contrataciones por aquellas personas interesadas en llevar a cabo estos grupos o de forma más personal? Bueno, mis redes sociales son hamza.massage. Ahí me pueden contactar o también por Facebook. Salgo con mi nombre personal, Rebeca Cuadra Orozco. Esas son mis dos redes. No tengo ahorita un taller planeado. Generalmente las clases que he estado realizando son para escuelas, okay, para kinders. Estuve también trabajando hace poco en un campamento de verano para niños y para niñas. Entonces, ahorita no tengo nada planeado. Quizá en yoga urbano también nos pueden seguir por ahí, pueden estar pendientes. Tenemos actividades que son gratis para los niños. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí, okay, y cualquier cosa, estamos a la orden. Diferentes formas donde se pueden contactar, estamos viendo en pantalla. De igual manera, usted tiene la oportunidad para poder conocer mucho más de esto en Yoga Urbano, solo ingresando en sus páginas, en las redes sociales, y el conocer las diferentes actividades que están llevando a cabo en lo que es la capital. Y qué mejor que usted también pueda participar y pues buscar también en las redes a nuestra estimada invitada Rebeca Cuadra Orozco, que hoy nos ha hablado un poquito sobre el yoga para niños. Ya escucharon, esto lo ha aplicado en los kinder, en colegio, en summer camp, ahorita en este mes, que han subido bastante summer camp, y que perfectamente pues usted también lo puede llevar a cabo en sus diferentes centros de estudio. Rebeca, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti, gracias por venir. Fácil, tranquilo. Nos vamos a ir a una pausa y venimos con más del programa esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias. Este es un mensaje de Boa Noticias y Canal 12. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691,
2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.